días, amigos. Muy buenos días tengan todos ustedes. ¿Cómo están? Díganme, ¿cómo amanecieron el día de hoy? Lunes. Hoy es lunes. Y bienvenidos una vez más a un nuevo videito. ¿Saben, amigos? Últimamente, yo pienso que ustedes se dan cuenta también, pero últimamente no he andado muy motivada, que digamos. Pero a mí me gusta grabar, me gusta hacerlo. Y siento que grabando es una forma de... Es una forma, pues, de distraerme, de platicar con ustedes. Creo que está un poquito empañada, espérenme un poquito. Le digo, hay días que les grabo, hay días que no. No he andado, pues, muy bien, que digamos, al 100. No es por mi salud. Son más cosas. Pues, ustedes saben que, pues, que mi papá está malito y, bueno, se salió un pollo. Déjenme, le voy a echar desperdicios a estos animales. Se salió ese pollo. Mire, le eché estos desperdicios a estos animales. Les cuento también que mis pollos, ya gracias a Dios, ya están bien. Gracias a Dios. Y pues Vivi también, que les estuvo metiendo medicamentos. Les dábamos leche, le daba cebolla, todo eso. Y esos desperdicios. Pollo, vente si quieres a darle a comer a los animales. Estos desperdicios, eso lo saqué del refri que tengo acá arriba en la casa. Porque un señor de acá de... Esos jitomates tienen como unos 15 días que lo habían comprado, o más, yo creo. Pero un señor de Lubianos dijo, mi viejito, que le trajo mucho jitomate. Entonces empezaron a usar aquellos, y los que estaban acá en la casa, pues echaron a perder. Déjeme, voy a meter este pollo. Y, pero bueno, no se echan a perder, porque lo que no aprovechamos nosotros, pues lo aprovechan los otros animales. Miren, les cuento. Ahorita voy para Altamirano. Voy para Altamirano con mi viejito. Vamos aquí a juntar estas basuras. De hecho, un muchacho me anda ayudando a limpiar de aquel lado. Le dije que me ayudara, porque se vienen días tristes, días difíciles, y debemos de tener limpio para acá, para esta parte, para este lugar. Acá. Ahorita voy a salir con mi viejito, les digo, para Ciudad Altamirano. Vamos a un compromiso. Voy a echar esta basura para acá. Vamos a cortar también esos árboles. Tenemos que tener bien limpio para acá esta parte. Para acá está limpio, pero de este lado, pues, vamos a quemar esto. Ay, ahí está. Y así. Vamos a ver los animales. Les digo que ahorita no he andado al 100, pues, con los videos. Pero si nos quedamos nada más así, pensando en las cosas, en las situaciones, es más difícil. Esta vida es muy difícil, amigos. Con nosotros no sé ni qué decir, la verdad. Miren, les voy a mostrar mis pollos. Ya estaban muriendo, se los pobrecitos. Los voy a sacar para que se den una soleadita. Era bien, le compró una alberca a mis pollos. Dice, no hubiera estado mejor para Dani. Eso es para los patos. Un poquito. Para que vean mis pollos cómo salen corriendo. Mira el patito Juan. Ay, fíjate, se está revelando, me tirando el alimento. Tan caro que está. Ay, hijos, la mañanita. Miren, cuando estaba en Estados Unidos,
le decía a Bibi, grábame mis pollos, yo quería verlos. Y una vez le di, miré que le dieron una pasada, pero no, hombre, estaban bien moribundos. Y ahorita ya no, mire. Vénganse, cune, 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 cune. Pollo, 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 pollo. No se quieren salir. Les puse una cubeta de agua y la tiraron. La voy a llenar otra vez. Les puse su bebedero allá, pero anda fallando. Voy a comprar de otro. Esta la llené en la mañana, porque ya son las... Oh, ya son las 10:30. Y ya bajé tempranito. A ver, déjenme poner mi bolsa por aquí. A ver, ahí está. Un ratito. Este se lo llené también. Y miren cómo lo tienen de sucio. Le llené la alberca. Animales tenían que hacer, pues. También, vamos a quitar. Le digo que el pollo ya tiene pollos buenos para comer. Mira este también, qué chulo está. Buenísimo. Esa pollita me gusta mucho también. Qué chulo que están los pollos. Les daba leche. Encontré el patito, Juan. Ahí está el patito, Juan. Y ya están poniendo mis gallinas. El otro día levanté como 6 huevos allá de la caja. Y anoche levanté 3. Ya está. Ah, caray. Ah, no, es por acá. Ya. Vamos a ver qué tal de agua tiene el tinaco. Yo creo que no va a tener ni mucho. Ahí está. Todavía tiene. ¿Cómo ven ustedes mis pollos? A ver. Cuéntenme ustedes cómo ven mis animales. ¡Cocoroco! ¿No que le vas a dar a comer a los animales? ¡Pollo! ¿No que le vas a dar a comer a los pollos? Miren qué chulo está este ganso. No me acuerdo quién dijo que tenía gansos. Que me vendía. Estaría bueno, ¿verdad? Comprar otro par. Yo quisiera que se reproduciera. ¿Cómo se le hará para que se reproduzcan? Yo no he visto que el ganso pise a la gansa. Se supone que aquel es el macho. Y que esta es la macha. La hembra. Pero yo no he visto que la pise. Dicen, miren, dicen, ¿verdad? Bueno. Dicen que donde hay patos, que es más difícil que llegue la enfermedad a los animales. Y casi estoy pasando a creer que sí, porque miren, aquí estos animales grandes, gracias a Dios, no se me enfermaron. Qué bueno, ¿verdad? Porque si no, ya los grandes ya duelen más. Y por cierto, ya nada más me quedan 2 guajolotas. Porque el pollo vendió una. ¿Qué se fue? Aquí ando. Aurelia me preguntó por ti ayer. Llegué como a las 11 de la noche. A lo mejor mañana, al rato en la tarde tal vez. Me dijo que te llevara. ¿Qué andas haciendo? Oh. Ah. Me estoy grabando aquí. Y sí, les digo, pues aquí continuamos. Ya les puse agua a mis pollos. ¿Qué les estaba contando? Es que vino Sefi y me interrumpió. No me acuerdo lo que estaba comentando. Ahorita se me va el avión con facilidad. Traigo muchas cosas en mi mente. Pero bueno, pues ahí como quiera, amigos, muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias por todo. Como siempre digo, ¿verdad? Gracias por ver nuestros videos. Gracias por estar aquí. Ah, el pollo anda acá afuera, mire. Lo vamos a meter ahorita. ¿Cómo lo meto? ¡Cocoroco! ¿Qué quiere meter? Yo sé que a muchos de ustedes les gustan aquí ver mis pollos.
A muchos sí les gusta y a muchos no. Y pues hay de todo. Aquí un poquito de todo. Pero así van bien bonitos mis pollos. Vente para acá. No, que le vas a dar comer a tus pollos. Vente, ya voy. Ven, ayúdame a echar este pollo para acá adentro. Con los animales, a veces uno la hace y a veces no. Es que llega la enfermedad de repente. Y ahorita como el tiempo de repente... ¡Ira, dale por ahí! De repente como que amanece como un poco frío. Lo que estaba pensando... ¡Métete por ahí! Yo creo que le voy a poner este... Le voy a poner zacate. Ahí. ¿Creen ustedes que les vaya a durar esa alberca? Unos buenos picotazos del ganso y sopa, la va a ponchar. Mira el otro. Vino el al pura. Agárralo, agárralo, ahí mero. Agárralo. Agárralo. Ándale, a ver, dame lo que tal está. Ahí está el cocoroco. Ese pollo ya está bien bueno para comer. A ver, con cuidado. A ver, está bien bueno el pollo para comer. Está bien gordo ya. Sí. Bien gordito que está. Ande, Carly. Rápido, tú te regresas. Al tardano. No nos vamos a tardar. Bibi, va a lavar los trastes. Ok. El pollo me está encargando comida china. A ver, pollo. Ponte ahí cerquita para sacarte una foto. ¿Con qué? Que a los nopales. ¿No? Está bien grande ese guache. Esto es lo que nos identifica a los mexicanos. Mire, el nopal en la frente. Tan ricos que están los nopales, ¿verdad? Bueno, yo creo que ya nos vamos a ir para acá, porque ya el cocoroco ya dejó la tienda sola. Ahí se portan bien, pollos, ¿eh? Apúrenle a engordar. Entre más rápido crezcan y engorden, más rápido se van. Así que ahí depende de ustedes. Va. A la tienda. Ya van a ser las 11. Yo creo que vamos a almorzar allá en la calle. No sé. Desde que llegué, ya tengo como 8 días que llegamos a Estados Unidos. Y no he cocinado bien. No he hecho las comidas. Pero ya. Me acabo de echar un baño, por eso ni me amarré el pelo. ¡Vente! ¡Vente, vente, vente! Ah, estaba grabando. Tengo mucho que hacer. A ver, vamos a ver al perico. El pollo ya barrió. Termillas a esas calabazas. Michelle dijo que se las iba a sacar, pero no ha sacado nada. Mira, tenemos que sacar las semillas a esas calabazas. Quiero barrer acá la tumba de mi mamá también, limpiarla. Queremos limpiar esta parte para acá también. Mira cuánto limón hay. Hay a veces que no hay ni un limón ni para remedio. Y bien chulos. Ya me dijeron que la otra vez que congelara. Mira qué limonzote es tan grande. Miren nada más. Mira, no me caben 4 en la mano. En grande. Vamos a ponerlos aquí. ¿Qué hay aquí? Mira cuánto limón. ¿Qué hay? Mucho, mucho limón. Para una agüita fresca con esta calor, ¿verdad? Aleluya. Mira nomás. Tan caros que están los limones en otras partes. Mira. Dicen que abundancia pinta calamidad. Ya después no hay limones ni para un remedio, les digo.
Mira nomás. Esto lo voy a meter al... al refri. Aquí hay más, vean. Mira. Dos. Le voy a decir también al señor que me anda ayudando a limpiar allá. Que limpie para acá. Vean. Pásenle, niñas, pásenle. Acá. Santo. Mira. Miren, aquí están los limones que ya junté. Aquí hay tomate, Bibi. Aquí. Ay, si los haces con estos chilitos, están bien buenos. Mira, con estos. Estos salen bien ricos. Va a ser, Bibi, un chilito de huevo para que coman ellos. Tengo una suerte, chula. ¿Quieres que me salgan picosos? ¿Salen picosos? No, creo. Sí, salen picosos. No, creo, porque yo un día te hacen en Montecentes. No. Y no. ¡Chone! ¡Chane! ¡Chane! ¡Lagartija! Ahí está la lagartija, mira. Ahí está, baby. Ahí está el de Alpura. Vamos a guardar estos limones en el refri. Ay, ay. Ponte estos limones ahí, oyes, por favor. En el refri. Ya traigo un poquito de limón de queso. ¿Más que es esto? Sí. No, porque me miro bien fea. ¿Qué es esto? Ahí, eches. Ya. Bueno, entonces yo ya me voy a ir, ya me lavé los trastes aquí. Ya es tarde. Andan limpiando allá, miren. Miren qué bonita va esta plantita. ¿Cómo ven? Miren lo que son las creencias. Hay personas que luego dicen, les voy a echar tierra del panteón para que se vayan, que para que no sean felices y que no sé qué tanto. Las creencias. Y hay personas que le tienen miedo a eso. Hay personas que le tienen miedo a eso, que dicen, te voy a echar tierra del panteón. Le dije, esta plantita, esta, necesito ir a mi jugo. ¿A qué? Esa plantita yo me la traje del panteón y ustedes creen que no tenía tierra. Mira, está bien bonita. Y gracias a Dios no me han dado ganas de irme de aquí. Oye, otro es que es malo. No, qué, qué malo va a estar siendo. ¿Qué quieres hacer tú, cucaraco? Tengo que ir a ver cucos por Alpiste, en mi cena. Ay, ay, emicina. No, ya se acabó. Le eché 10 a cada uno. Oh. No era mucho que le quedaba. Emicina y pues otras cosas. Les iba a decir algo. Dile. No. ¿Y qué quieres o qué? De Alto Miranda. ¿Quieres dinero o qué? Pues, lo digo. La emicina te la traigo de Zacapato. Acá está más barata. Ahí donde compra el alimento. ¿Y el alpiste? De ahí, entre los cuatro. ¿Esto se lo olvida todo? ¿No? No. Pero está más barato en todos los cuatro. Vamos a pasar por entre los cuatro. Voy a la lista entonces de lo que quiero. Ok. Uh-huh. Ya junté los limones acá. Quedó un poquito más, pero ahí para adentro. ¿Qué tal pila esta cámara? ¿Descargadas? Uh-huh. Bueno, ¿qué me llevo? Tengo ganas de algo. Anda de creer que el licuado me da un asco. Dicen que soy intolerante. Ah, me voy a llevar. ¿Y tu marino? No, si fuera así, ¿no? Bueno. Miren, de antojito pedimos unas tostaditas. Y se ven bien ricas. ¿No se llenado? Ya me llené, pero... pero el pollo no se llena, así que no crean que yo me las voy a comer. Ah, sí. Eso se la va a comer. Ah, sí. ¿Cucuroco? Sí, les recomiendo. ¿Les recomiendo la comida? ¿Está bueno, no? Bien rica, ¿verdad? Mm. Está bien rica, se la recomendamos. ¿Tú la recomiendas? Sí. ¿Ey? ¿Ey? Sí, está bien rica. Compré. Bueno, ya terminamos de almorzar. Miren, aquí está la dueña del restaurante. Doña Ofe. Doña Ofe. Hasta su hija. Le digo que está bonito el lugarcito. Se siente muy acogedor.
sí. De la comida. Me da mucho gusto. Sí, y ya me conocí, ¿verdad? A los videos. Ah. A los videos, porque los veo. Ah, vale. Veo sus videos. Muchas gracias. Y este, al pollo. Ah, al pollo. Ah, ese, ¿es que es? El pollo. ¿Cómo sabe el pollo? No, pollito, no te más grande. Me dice que estoy impuesta para la semana que me invitó a su cumpleaños de su niño. ¿Cómo? Me invitó a su cumpleaños el... hijo de su niño. Oh, Paquito. Ajá. Ah. Creo que es el 4. ¿El 5, no? El 4. ¿El 4? Sí, el 5 está por los payasos, el 3 y el 4. ¿O el 4? Oh. Y si allá te espero. Ah, órale, pues allá los esperamos. Ajá. Y ya, pues si quieren pasar aquí a comer a este restaurante, miren, está antes de la ramada de Cuzamala. Ay, casi no se ve aquí. No, ¿verdad? No. Casi no se ve. Pero es antes de las ramadas, antes del puente. Aquí, ahí está el letrero, Cocina Económica Doña Ofe. Y sí está bien rica la comida, de verdad. Porque hay veces que hay lugares bien lujosos y todo eso. Y este, y la comida pues es diferente. Y esto sí nos gusta, ¿verdad? Es que es comida casera, pues. Estaba sí. Bueno, comí como en la casa. Sí, ajá. Pues. Igual. Pues le vamos a llegar aquí, si gustan, les digo, pasar aquí, apoyar, porque dice que tiene mes y medio. Mes y medio. Mes y medio, y vende hasta la noche, sí, dice, ¿verdad? A las 9 de la noche. Hay veces que uno viene del Tamirano o algo y no hay ningún lugar donde comer. Sí, pero sí, aquí estoy hasta las 9. Hasta las 9. Las 9 ya cerramos. Hasta las 9 de la noche. Sí. Pues cuando ahí. Gusten pasar, aquí pueden pasar. Gracias. Atendida ya por aquellas muchachonas. ¿Verdad? Bueno, ahí está. Me con la ampura. Me compré un elote. Este es el postre. Ahí está. Y compré. Ahí un muchachito estaba vendiendo estas plumas, miren. Dijo que para apoyar, 25 pesos. Dije, bueno, te voy a comprar una. Está bonita, miren. Dice que era para apoyarlo. Pero bueno, el elote se ve más bonito, así que provechito, dijo Monchito. Hola nuevamente, amigos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Miren, ¿qué creen que me pasó? Ya es la 1:55. ¿Sí, sí, es Irlanda, no sirve? ¿O sí? No, van a ser las 3. Van a ser las 3. Acá la camioneta tiene que la 1:55. Ah, no. Ya van a ser las 3 de la tarde. Déjenme les cuento lo que me acaba de suceder ahorita el día de hoy. Pues yo vine al banco a arreglar unos documentos de una tarjeta. Bueno, X, la cosa que vine al banco. Le hablé al muchacho y pues ya estaba la cita para que me arreglara mi situación. Y pues ahí estaba yo sentada en la silla mientras me atendía el muchacho. Y entonces ya me iban a atender y han de creer que de repente me empezó a doler aquí en la mera boca, lo del estómago, lo que es aquí, pero muy fuerte, mucho muy fuerte, me traspasaba hasta la espalda el dolor. Y empecé a sentir como mucho asco, como mareada, y me empecé a sentir como temblorosa. Y no, de hecho ya mero me iba a pasar, me iba a tocar mi turno. Y entonces yo me estaba aguantando, el dolor, y me pasaba, les digo, hasta mi espalda atrás. Me estaba aguantando y al último ya no pude, y que ahí estaba luego mi viejito, ya me iba para afuera y él estaba más adelante. Él no sabía que lo estaba cuidando. Yo no sabía que él estaba, le iba a hacer otro trámite. No sabía que lo estaba cuidando. Ya me dice, ¿qué pasó? Le dije yo, si yo te atendía, no, le dije, traigo un dolor muy grande. Le dije, voy para afuera porque... Le dije, diles que eres mujer de Don Paco. Ay, sí. No, empecé a sentir mucho asco y me sentía como bien temblorosa. Y yo pensé, dije, ha de ser la presión. De hecho, me iba a tomar una pastilla. Yo me estoy tomando mis pastillas muy bien. Y me iba a tomar una pastilla, pero dije, no. Entonces me comí un dulcito porque el dolor de aquí, de la boca, del estómago, como que... No, hombre, me estaba como matando, me sentía muy mal. Pero de un ratito para otro, dale. De un ratito para otro nomás. Y de hecho dice mi viejito, espérate, ya te va a tocar. Le dije, ya no me aguanto. Le digo, quiero ir al baño porque yo quería devolver. Y ya
me fui al baño y pues obviamente pues, tenía ganas de estar haciendo el baño y me provoqué el vómito, me lo provoqué, pero empecé a estar sude y sude y les digo, me sentía bien temblorosa. Y ya entonces después de que me provoqué el vómito, empecé como a descansar y ya se va a descargar la batería. Ahora les voy a continuar con el teléfono. Ya como que descansé poquito, pero yo salí, el pollo me miró, yo no había visto el pollo, él estaba afuera y me miró. ¿Y qué dijiste, pollo, que cómo estaba? Uh-huh. Estaba fría, ¿y qué más? Fría, pero sí tenía, estaba sudando. Dijo estaba pollo, fría con ganas de panteón. Estaba fría, sudando y como que de otro color, ¿no? Dijiste. Con ganas de pajiza panteón. Estaba. Que estaba pajiza. Estaba pajiza, sin gracia. Ajá, dijo, ya sin gracia el tachanto, sin gracia. No, el pollo me atendió de la... ¡Amaricosa! Me dijo el pollo, ¿dónde va? Le dije, voy al médico. Porque yo le digo que cuando tengo enfermedades así que desconocidas, yo conozco mi cuerpo, ¿verdad? Y pues ahí estaba un médico, le dije, yo me no voy a... Yo no conozco nada. Yo sí. Y entonces el pollo me agarró de la mano y dijo que estaba bien fría y que estaba pajiza, me dijo el pollo, me dijo pajiza, sin gracia. Pajiza resabrida. Y pero estaba sudando, ¿verdad? Sí. Estaba sudando todo esto aquí. Y yo estaba segura, dije, la presión. Y entonces el doctor ya me dijo, me checó la presión, me dijo que qué tenía y ya le expliqué lo que sentía. Dijo, ¿estaba enferma? Le dije, no, y ya le expliqué. Y lo primero que hizo fue checarme la presión. Y me dijo que la presión estaba bien. Y dije yo, pero me sentí así. Y entonces lo primero que me dijo, ¿usted hizo algún coraje? Le dije, no estaba ni enferma. Y ya me checó. Y según el médico, me dijo que es una colitis. Me dijo que... ¿Colitis o gastritis? Colitis nerviosa. Ah, colitis, ajá. Dice, ¿usted padece de colitis? Le dije, no, doctor. Le dije, yo, gracias a Dios, he estado bien buena estos días. ¿Bien buena, ta? Ajá. Ah, sí. Y entonces me dijo que era como... ¿Para la China? Yo pienso que fue como colitis nerviosa, no sé. Él me dijo que era como colitis. De hecho, me recetó algo y yo ahorita me compré esto. Me recetó un medicamento. Y yo compré este... No es colitis, es gastritis. Yo me compré esto natural. Y me dijo que también es gastritis, ¿no? Ajá, que tiene sábila, calentura, ¿Tiene sábila, calentura? Me dijo la otra muchacha de la farmacia que de la gastritis se hace como una colitis nerviosa, no sé. Entonces yo le digo a mi viejito que, de hecho le digo, ya ahorita ya me siento, no, ya me siento como buena. Fue nomás, me enfermé de un ratito para otro. Y sí siento la boca hasta reseca también. Y me dijo que también como que a lo que me explicó como del sistema nervioso, todo eso también. Yo digo que ha de ser por lo mismo. Yo pienso que se me están acumulando los pendientitos. Y yo pienso, pero usted...